cantado por Ariel Camacho. Los dos. O sea que uno decía que era de Ana Bárbara, otros que era Ariel Camacho. Yo la escuché con Ariel Camacho, pero buscando me dicen ahí te metiste de Ana Bárbara. O sea, yo la escuché con Ariel Camacho. Yo también la escuché también con Ariel Camacho. Pero en fin, esta es otra muy bonita versión, la que acabamos de escuchar. Sí, me gustó mucho. Fíjate. Ahí también me escuchó, es más baladita. Regional, más regionalita, la vocecita que le más ponen, ¿no? Romántica, así que bonita. Sí. La estaba escuchando y, ay, le dije yo. Hasta la piel me puso chinita. Qué sentimiento, ¿no? Qué sentimiento. Y precisamente hablando bien de ella, le vamos a presentar a la chica que acaba de interpretar este gran tema de Te Metiste, uno de sus grandes temas, interpretaciones. Ella se llama Kate Cristol. ¿Cómo estás, amiga? Hello, muy feliz de estar aquí. Buenos días. Ahora dime hola en francés. Bonjour. Bueno, vamos a empezar con el cotorreo, vamos a empezar con el chisme, vamos a conocer más de Kate Cristol. Así es, vamos a echar la concha como le platicábamos ahorita que acá se dice. Y bueno, estás allá en los Monterreyes, ¿verdad, amiga? Sí, ahorita me encuentro en Monterrey, llevo aquí como 2 semanas porque he estado de promoción. Pero yo soy de aquí, de McAllen, entonces está bien cerquita y vengo muy seguido aquí a Monterrey. Pues sí, está cerquita. Le preguntaba a Kate Cristol que si es un nombre original o es un nombre artístico. Es mi nombre, Kate Cristol. Sí, no sé, es mi nombre, o sea, sí es Cristol, pero se escribe diferente. Yo le puse la K, pero sí es Cristol. Ese apellido, nos comentabas fuera del aire, que es apellido francés. Francés, mi papá es francés, sí. Pues por eso la belleza de esta mujer. Oye, qué bárbaro. Ahorita la estábamos viendo ahí en el video. Y bueno, Kate, platícanos un poquito de la canción que acabamos de escuchar, Te Metiste. ¿Tú hiciste los arreglos? Bueno, esta canción, de hecho, que acaban de escuchar, este cover, lo grabé cuando tenía 15 años. Ya lleva un ratito que lo saqué. Ahorita estoy promocionando Repruébame, que es mi sencillo. Repruébame es una cumbia tejana norteña que es una historia real, de hecho, que yo compuse. Y quería hacer una cumbia tejana que, de hecho, acaba de salir hace 3 semanas. Oye, en tu carrera artística, ¿cuántas producciones llevas con esta? ¿Cómo? ¿Cuántas canciones? O sea, ¿cuántos discos, cuántos videos, claro, tu producción musical? Claro. Bueno, yo tengo 17 años, empecé con esto de la música a los 14, 15 años, fue que saqué mi primera canción que se llamaba Roba un beso, pero esa canción era otro género, era algo más pop. Pero como les platicaba, yo soy de McAllen, entonces lo tejano y lo norteño y así lo tengo en la sangre. El regional es un género que me gusta mucho. Entonces decidí regresar a mis raíces y sacar Repruébame, que es la canción que estoy promocionando. Y es una cumbia tejana norteña que trata de estar enamorada de mi profe, porque realmente es algo que me pasó. Entonces quise contarles en la canción Repruébame. Ah, por eso la de Repruébame. Va incluido el maestro y todo. Oye, sí. ¿Es vivencia propia, no? Sí, es una historia real. Yo estaba flechada con mi profe. De hecho, les platico. El compositor, yo soy compositora de la canción con Elías Medina. Yo un día, de hecho lo vengo conociendo el año pasado, y fue que yo le estaba contando que yo estaba flechada con mi profe y que tenía un crush con él, y que mi profe terminó teniendo un esposo. Entonces fue una sorpresa y yo le platiqué a Elías y fue que me dice, no hombre, que hay que escribir la canción. Entonces fue que nace Repruébame, y sí es una historia real, el video es real, en el video cuento que la historia, y la canción es describo al profe literal. Pues vaya compositor de cabecera que tienes, amiga, Elías Medina. Uy, señor, no. Ay, la verdad es que es bien buena onda, lo aprecio mucho, él creyó en mí y me ha apoyado. La verdad es que Elías es un tipazo. Y hablando de Repruébame, ¿cómo andas de amores ahorita, amiga? No, ando soltera, no.
No, no ando con muchas ganas de estar en una relación ahorita, entonces soltera. Tienes prioridades tú, la música es ahorita, mejor, ¿no? Mejor, Pablo, ¿no ves que luego los chicos no nos dejan chambear a gusto? Sí, 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 es eso, Kate, ¿sí? Pues sí, ando enfocada en otras cosas, en mi música, en mi carrera. Y pues siento que si tuviese ahorita una relación, pues no le daría el tiempo que se merece, ¿no? Entonces ahorita estoy muy feliz si soltera. Y ya si llega alguien, pues veremos. Pero por ahorita estoy muy feliz así. ¿Estás enfocada 100% a tu carrera musical o la compaginas con otra carrera profesional, Kate? Tengo 17 años, todavía estoy en la prepa, de hecho ya estoy a punto de graduarme, me falta un examen, el de matemáticas. Estás súper chiquita, Pablo, apenas pues emprendiendo, ¿verdad? Y es padrísimo, increíble cómo las mujeres vamos todavía creciendo mucho más en este círculo artístico, Kate. Mis aplausos, mis respetos. Muchas para gracias. Ti. Y y qué padre, fíjate. Te quiero preguntar, ¿desde cuándo tú empezaste a querer ser artista? ¿Cuándo te gustó la música? ¿Desde chiquita o cómo fue? Sí, desde chiquita, yo desde los 3-4 años ya cantaba. De verdad, de toda la vida es algo que yo ya traigo en la sangre casi, ¿no? Mi familia dice que nací cantando, soy la primera en mi familia que canta, entonces es el debut. Pero sí, yo desde niña ya sabía que era lo que quería hacer y mis papás lo vieron venir porque no hubo una etapa donde dije, o sea, era desde chiquita hasta el día de hoy. ¿Alguien de tu familia es cantante, artista, compositor? No, nadie en mi familia canta, soy la primerita. Amo su sonrisa, amo sus errores. 17 años, imagínate. ¡Ay, su primer amor! Oye, ¿qué, y qué con chula. ¿Quién te gustaría, por ejemplo, en algún futuro hacer alguna colaboración, estar en un escenario con quién te ves? O también quiero preguntarte, ¿quién es tu ídolo? ¿En quién te inspiras? Sí, bueno, yo admiro mucho a Selena. Es una mujer que admiro mucho a Shakira y a Lady Gaga, de hecho son mis influencias y mi música que estoy sacando es como un mix de esas influencias y pues algo que yo soy con lo que crecí, ¿no? Pues fíjate que qué padre que una joven de tu edad quiere poner muy en alto con su música y con su sentimiento a la música regional mexicana, porque pues a los 17 años muchas chicas, no sé, que el reggaetón, que lo pop, que otras cosas, pero tú con este género musical, qué bueno. Oye, le pones mucho sentimiento cuando estás cantando, ¿no? Sí, la verdad es que siento mucho las canciones, es algo, me meto en la letra, en la canción, es algo que disfruto mucho también. ¿Tocas algún instrumento? Sí, la guitarra, el piano y el ukelele. ¿No tienes ahí la guitarra a la mano o no? No. No la tengo, pero les puedo cantar a capela. Sí, sí. Órale, un pedacillo. Venga. ¿De repruébame? Sí, esa, un pedacito. Repruébame, repruébame, enamorada de mi profe de inglés, enséñame a decirte amo en inglés. ¡Ay, fíjate! ¿Cómo es el sentimiento? Ahorita que cantaste, pues es la voz de la mujer tejana, ¿no? Sí. Por ejemplo, de las grandes tejanas, Elsa García puede ser otra de ellas, de las grandes de la música tejana, de las señoras. Y ahora, muy pronto, pongan atención, señoras y señores, porque ya mero viene, llega otra de las grandes voces de la música tejana. Puede ser la sucesora de las glorias de Selena. Oye, de Elsa. Sí. Y Kate, cuéntanos, ¿vas a estar en alguna gira? Muy pronto te veremos, ¿vas a venir acá, Victoria, que te esperamos con los brazos abiertos o qué onda? Uy, la verdad es que espero ir muy pronto. Ahorita estoy de promoción aquí en Monterrey con Repruébame, pero de hecho ando haciendo unos planecitos para ir a otras ciudades ahorita. Espero que me toque ir a Victoria. Los escenarios no saben cuánto espero que esta pandemia se tocar un poquito y que ya salgamos de esto. Y claro que con todas las precauciones, yo feliz de regresar a un escenario que no he tenido la oportunidad por la pandemia, pero ojalá que sea muy pronto, que ya es algo que creo que todos extrañamos. La verdad es algo que hace falta.
pues aquí estamos cerquita, hombre, a tres horas y media. De repente, ¿sí? ¡Pum! Sí, sí, sí. Oye, ¿en qué redes sociales te encontramos? Sí, estoy en todas las redes sociales y las plataformas digitales como Kate Cristol, las dos con K. Kate Cristol, oh, órale. Ahorita hablamos de su influencia francesa. Habla muy bien el francés, dice que por allá tienes familia en Francia también. Y también dice, sí, que canta en francés. Oye, ¿de repente podrás sacar por ahí algún sencillo en francés? Sí, yo creo que sí, Es algo que tengo en mis planes. Mi familia, todo el lado de mi papá es vive en Francia. Entonces yo voy seguidito a Francia a visitar a mis abuelitos. Pues vamos a estar muy pendientes de ti en tus redes sociales. Nos dio mucho gusto platicar contigo y esperamos pronto tenerte aquí en este estudio y platicar ahora sí que personalmente. Igualmente, ojalá que sí sea pronto y los vaya a visitar muy pronto. Esperemos. Perfecto. Que sí. Oye, Kate, pues un abrazo. Esperemos vernos pronto por acá para que sigamos practicando el francés. Y haznos el honor de presentarnos tu más reciente video, por favor. Muchas gracias, gracias por tomarse el tiempo. Les presento mi reciente sencillo, Repruébame. Disfrútenlo mucho.